Cocinamos a fuego lento solomillo a la naranja. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos la cebolla y los ajos que lo hemos pelado, lavado y troceamos. Doramos un poco. Con un exprimidor manual o eléctrico sacamos el zumo a las naranjas. Salpimentamos por todos lados el solomillo. Y luego lo pasamos por harina. Salpimentamos también la cebolla y el ajo. Mezclamos un poco. Añadimos el vino y dejamos que el alcohol se evapore. Una vez que lo tengamos hecho, lo añadimos a nuestra olla de crock pot. En esa misma sartén añadimos aceite de oliva y doramos el solomillo por todos lados. Cuando lo tengamos listo, lo ponemos encima de la cama de cebolla. Añadimos el zumo de naranja que hemos exprimido y lo mezclamos todo muy bien. Tapamos nuestra olla, ponemos a temperatura alta y 3 horas después, este es el resultado. La salsa la podéis dejar o entera o batirla con una batidora como estoy haciendo yo. Esto lo dejo a vuestra elección. En plata y acompáñala o bien con unas patatas fritas como yo o con arroz. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.